Sí me enteré estando en China, e incluso fue algo que en las últimas empresas tuve a bien comentarlo. Creo que el esfuerzo que se ha hecho, pues es fundamental que dentro de las estadísticas nacionales, Coahuila aparezca como un lugar seguro para vivir. La cuarta entidad más segura del país atrae inversiones, genera confianza y sobre todo en un ambiente en el norte del país donde los indicadores, pues no en todas las entidades son favorables, pues creo que esto todavía vende más a nuestra entidad. Y además hay una gran satisfacción de que el trabajo que se ha hecho hasta hoy, pues reditúe en una mejor percepción con la sociedad. La verdad de las cosas, voy muy optimista a plantearle al presidente temas de desarrollo económico, de infraestructura de mi estado. La verdad, el tema de salud para mí quedó agotado desde su visita a Ramos Arizpe. Voy a buscar una buena recepción, que tenga él una buena recepción, una buena estancia en Coahuila, y le voy a hacer planteamientos de otra índole. Por ejemplo, mi visita a China, la infraestructura que necesitamos para poder concluir nuestros ejes carreteros, y el tema de que ya estuvimos en Hacienda, pero que nos pueda desatorar los fondos metropolitanos para poder cerrar el año con algo de infraestructura en cada región, porque eso representa entre 350 y 400 millones de pesos que serían favorables para cerrar el año con el inicio de la construcción de infraestructura que nos falta en cada una de las regiones. Esos serán mis planteamientos directos. Espero que el presidente tenga una buena estancia aquí en Coahuila. Vamos a estar también muy atentos a que el tema de seguridad marche bien, de que su estancia aquí, en su estancia no haya sobresaltos,